Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo en vivo. Recuerden que estamos en el canal de Roedores Felices. Hoy vamos a hablar del de sustrato de fibra de coco, que es el que están viendo en este momento aquí en pantalla. Vamos saludando a los que están conectados: Anstermanía, que está siempre por ahí, es una fiel seguidora del canal. Eh, a Edgar. María Guillermo, Viviana, Bendy, Julio, César, Edgar, Luis. Bueno, vamos a ver si Luna se levanta porque normalmente se levanta como a las seis y media, siete. Digamos que hoy ha estado como un poquito más aperezada de lo normal. Entonces les voy a ir contando. Esto que están viendo ahí es sustrato de fibra de coco. Es un sustrato muy similar a la, a la tierra, pero digamos que es un, un, un sustrato especial. Es algo como, como que es, es, es muy usado, sobre todo como en las, en las plantas, y no tiene tanto polvo. Ven que si, que si yo me sacudo las manos, eh, no me quedan tan sucias como me quedarían si fuera la, la tierra. Obra. Por eso poner tierra en el acuario de nuestros hámsters no es apto, porque ellos podrían inhalarla y se podrían asfixiar o podrían eh, contraer alguna infección pulmonar. Este sustrato es muy bueno, sobre todo como para que ellos se entretengan, puedan escarbar, se puedan eh, limpiar. Ellos se entretienen ahí un ratico con eso. Ahí ya, ahí ya está saliendo luna. Ahí viene para saludarlos a todos. Está bien bonita la luna. Tiene aproximadamente seis meses. En los próximos días les voy a estar subiendo el video de, de cómo, cómo fue el proceso de domesticación de Luna. Para que se dejara agarrar y pudiera tenerme mucha más confianza. Con ella no fue tan rápido como con otros hámster. Tengamos en cuenta que no todos los hámsters tienen el mismo proceso. Yo, por ejemplo, cuando tenía a Jerry, con él fue mucho más rápido el proceso. Igualmente con Benji, pero con Luna me tardé aproximadamente dos, tres meses. Casi que, que ya estaba adulta cuando logré poderla agarrar eh, sin ningún temor. Entonces, esto es como para que tengan en cuenta y tengan mucha paciencia si de pronto sus hámsters no. No se están dejando agarrar, los tienen hace poco con ustedes, entonces no se desesperen. Esto que está haciendo ella es como poner el sustrato en la boca, pero no se lo está comiendo. Si ustedes ven que sus hámsters hacen eso, traten de diferenciar muy bien cuando ellos están comiendo o cuando simplemente lo están como, como palpando con sus dientes. Tengamos en cuenta que los hámsters son animal, animales roedores y por eso. Eh, Casi que todos los elementos o todos los productos o materiales que van a su alrededor los van a querer roer o, o palpar con los dientes. Por eso es muy importante que todo lo que tengamos en su hábitat sea apto para ellos y por eso no, no podemos poner cualquier tipo de, de sustrato. Esta es una fibra de coco que yo compro en una tienda que se especializa en productos para hámster o, o otro tipo de roedores. Ya saben que la mayoría de, de los productos que yo tengo los consigo en jamoncitos store, al igual que este sustrato de papel, sustrato de colores, el alimento. Es un alimento eh, balanceado, preparado con, que con, los, con los, todas las semillas ya aptas para ellos y con unas medidas muy específicas. Bueno, como les eh, venía hablando del sustrato, este yo lo pongo solo por unos minutos. La dejo para que ella pueda explorar, pueda escarbar. Eh, no la obligo en ningún momento a que ella lo use, simplemente se lo dejo ahí a su disposición para que ella lo use cuando, cuando ella quiera. Es muy importante que nunca obliguemos a nuestros hamsters a hacer algo que ellos no quieran porque lo único que vamos a lograr es que se vuelvan muy nerviosos y luego nos tengan miedo. A veces algunas personas me dicen que sus hamsters antes se dejaban agarrar y que de un momento a otro ya ya no se dejan agarrar, que salen corriendo, que cuando meten la mano a la jaula el hamster sale para el otro lado de la jaula. Muy posiblemente puede ser porque hicieran algo que les que les causó mucho susto, entonces eso hizo que, que relacionaran su mano con con ese momento desagradable. Entonces por eso. Debemos dejar que ellos mismos exploren los espacios. Eh, Alejandro pregunta, eh, dice mi hámster no muerde la piña, ¿qué tengo que hacer? Absolutamente nada. Recordemos que los hámsters son animales que actúan por instinto y por eso de debemos dejar que todo fluya. Como les decía, no, no debemos forzarlos a hacer nada. Eh, tengamos en cuenta que la naturaleza es muy sabia. Y ellos simplemente van a robar cuando sientan la necesidad de hacerlo. Entonces, no, no, no debemos en ningún momento forzar a que, a que roban algo, o a que coman, o a que usen algún producto o algún juguete. No, debemos dejar que ellos mismos lo usen cuando ellos quieran. Bueno, aquí vemos, ellos son muy curiosos, entonces, todo les gusta estar explorándolo, oliéndolo. Mira, ella empezó como, como a escarbar. ese es, es un instinto que los hamsters tienen muy marcado. Y es escarbar, por eso debemos proporcionarles eh, sustratos. Podemos jugar como con las texturas. Yo, por ejemplo, uso dos, dos tipos de sustratos, que es el decorativo, es de un material, y aparte uso eh, toallas de papel picado. Si pueden conseguir sustrato de papel ya elaborado, también les puede servir. Lo importante es que no tengan colorantes artificiales o que no vayan a traer mucho polvo. Y en caso de que tengan mucho polvo, lo más recomendable es colarlo. Este, este sustrato siempre debe permanecer limpio. Eh, por lo general yo uso el sustrato de maíz para el área del baño. Y ese lo cambio más seguido. Mira. Es este que está aquí. Ella por lo general orina allí y ese lo, lo trato de cambiar al menos cada dos días. Y el resto de papel, si lo cambio aproximadamente cada dos semanas o si veo que, que eh, está muy sucio o, o está oliendo mal, lo cambio antes. Digamos que eh, yo en este caso prefiero no tener como un tiempo en específico para para cambiarle el sustrato, sino que me guío más como por el aspecto que tenga y el olor. Es importante que siempre tenga una buena profundidad, donde ellos puedan escarbar, se puedan esconder. Aquí ya tiene también estos tubos, donde ella también se puede esconder. Mira, ahí va. Y ese tubo va a salir acá al otro lado. También le pongo estos tubos de papel, digamos que sí. Si de pronto no tenemos el dinero para comprar este tipo de tubos, también le podemos poner los mismos eh, tubos de, del papel de cocina que nos queden después de aplicar el papel, usamos esos mismos tubos. Entonces digamos que el dinero no es un impedimento para no tener a nuestro hámster en buenas condiciones. Pero el sustrato sí es algo muy importante para ellos. Nunca debemos dejar eh, el hábitat del hámster sobre el piso eh, pelado porque al nuestro hámster orinar ahí, va a empezar... Ellos, ellos no, 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 van a medir, no van a medir el lugar en donde orinaron y simplemente van a estar caminando por allí encima, van a estar trasladando el alimento de un lugar a otro... Y esto va a generar eh, mucha contaminación en el hábitat y se va a volver como el lugar perfecto para las bacterias. Y eso sería eh, una, de las, una de las posibles causas eh, por las que nuestro hámster pueda llegar a enfermar. Y ellos son muy delicados. Digamos que, eh, por ejemplo, Luna nunca se me llegó a enfermar y mis anteriores eh, dos hámster tampoco nunca se me llegaron a enfermar. Eso es como lo normal pero cuando un hamster se llega se enferma eh, suelen ser enfermedades muy delicadas y muy rara vez se pueden llegar a recuperar y muy poco probable que se recuperen sin la ayuda de un veterinario de animales exóticos entonces por eso siempre será mejor prevenir Siempre mejor, será mejor prevenir y en caso de que veamos cualquier síntoma en nuestro hámster, lo que debemos hacer es llevarlo inmediatamente a un veterinario y no simplemente esperar a que se le pase solo porque ya sabemos que ellos son muy delicados con las enfermedades. Entonces, eh, con este sustrato de fibra de coco, les decía que no es recomendable usarlo en toda la jaula porque como ven, empieza a ser como como estaría nuestro hamster todo el tiempo expuesto a ese sustrato, entonces digamos que aunque sea muy apto para ellos, yo por lo menos en mi caso, en lo personal, no recomiendo usarlos todo el tiempo a no ser que el hábitat sea muy grande y lo tengamos como en un rincón eh, muy alejado de las otras áreas del hábitat y que no vaya a estarlo revolviendo. Yo en mi caso, como eh, a pesar de que de que el hábitat es ancho digamos que eh, no tengo como una zona en específico en donde lo pueda ubicar y, y pueda estar seguro de que de que no le va a pasar nada entonces prefiero como siempre dejárselo un rato eh, durante el tiempo que yo pueda estar vigilando y pueda estar observándola todo el tiempo y cuando ya veo que no lo va a usar más o ya yo me voy a retirar eh, sencillamente se lo se lo quito por ejemplo aquí en donde yo tengo esta caja es el lugar donde va la rueda que en este momento la tengo aquí. Se la quité mientras eh, le dejo aquí la arena. Ahí ya se está limpiando. Bueno, vamos a ver entonces eh, qué preguntas tienen. Aprovechemos para responder. Eh, preguntan que si es bueno que el hamster se quede dormido conmigo. Bueno, si lo logran hacer, yo pensaría que no habría ningún inconveniente, pero eh, teniendo en cuenta lo que les hablé anteriormente, que es nunca eh, forzarlos a hacerlo. Entonces, digamos que es algo que es muy difícil que lo podamos lograr, pero si nuestro hámster nos tiene la suficiente confianza como para llegarse a dormir en nuestra mano o en nuestra cama, yo pensaría que no hay inconveniente, pero siempre y cuando no estemos inter interrumpiendo sus horarios de sueño. Por ejemplo, si sacamos a nuestro hamster durante el día y está durmiendo y lo vamos a llevar a la cama, esto puede eh, presentar representar un estrés para él. Entonces, si se va a quedar dormido, que sean las horas de la noche. ¿Qué pasa si el hamster te muerde? Eh, lo que puede pasar es que la herida se, se puede llegar a infectar, pero si no no la limpiamos eh, con alcohol o con algún producto desinfectante. Pero que el hámster nos pueda transmitir alguna enfermedad, no. Eso no sería posible, ya que es un hámster que vive en cautiverio y nosotros tenemos como, como controlado siempre la zona. A no ser que tengamos a nuestro hámster en un desaseo, pues que llegue a tal punto que, que, que su boca pueda llegar a transmitir alguna bacteria o algo así. Pero que ellos, como tal, transmitan enfermedades, no. Bueno, estoy leyendo sus preguntas. Escríbame también desde dónde me ven, quienes ya me siguen en, en Instagram, en Facebook. Ya somos 12.000 miembros en el grupo de Facebook. Entonces, por allí los estaré esperando también. Es un grupo muy chévere en donde. Pueden compartirnos las fotos de su hámster, el hábitat, pueden pedir consejos, pueden ayudar a otros que apenas están empezando. Yo sé que aquí muchos ya tienen mucha información, entonces es muy útil que puedan, puedan compartir toda esa información con todas esas personas que apenas están empezando en este mundo de los hámsters. Todos sabemos que eh, a pesar de ser una mascota muy popular sus cuidados no es que sean tan populares y muchas veces en las tiendas de mascotas las personas no saben cómo orientarnos y lo que hacen es vendernos el hámster con una jaula diminuta, con acerrín o sustrato de madera y simplemente nos dan semillas de girasol y nos dicen que eso es lo único que le tenemos que dar. Pero al llegar a la casa y empezar a investigar nos damos cuenta que ellos requieren eh, unos cuidados mucho más específicos y muchas veces por eso es que eh, los hámsters llegan a vivir tampoco, se los llevan a la casa y se les mueren al mes o a los dos meses, porque no les estamos dando los cuidados correctos. Y lo que yo les decía, un hamster bien cuidado no tendría por qué enfermarse nunca. William dice que ya me siguen todas las redes, muchas gracias. Eh, por allí ya saben que cualquier duda me pueden escribir en Facebook o en Instagram. Por ahí les estaré eh, dando muchas recomendaciones también. Pregunta eh, que si el hamster se puede estresar de estar encerrado en un lugar grande. Bueno, digamos que. Nosotros acostumbrados a ver unas jaulas diminutas, podemos llegar a pensar que un lugar como este o incluso algo más grande puede ser un lugar inmenso para ellos. Pero pues realmente yo pensaría que nunca el espacio es como tan suficiente. Entonces siempre es mejor... Cada vez que podamos sacarlos, al menos una hora eh, en la noche o media hora para que corran. Si algún día de pronto no podemos hacerlo, digamos que no es tan grave porque pueden como suplir esa necesidad de hacer ejercicio con su rueda. Pero eh, sí es bueno sacarlos para que se distraigan, para que puedan explorar otro ambiente. Por ejemplo, ella ya sabe que está es su hora de salida. Ella normalmente empieza como a tirar así las paticas y ya en un momento yo la saco y la dejo como para que corra un ratico y cuando veo que ya como que se queda en una esquinita y ya como que no quiere correr más vuelvo y la guardo pero sí es muy bueno sacarlos digamos que es como como si nosotros viviéramos en una casa muy grande y no necesitáramos nunca salir entonces digamos que no es así que aunque nosotros vivamos en una casa muy grande y tengamos muchas cosas y, y, y muchos espacios para extraernos, siempre vamos a querer en algún momento salir y explorar otros espacios y otros lugares. Entonces lo mismo pasa con ellos. Aunque tengan un hábitat muy grande, eh, siempre ellos van a querer salir y explorar otros lugares. Dice Juan de que algunas personas dicen que un espacio como el de un acuario es muy exagerado pero no saben que realmente es bueno para ellos. Sí, yo pensaría que nunca un espacio va a ser exagerado para ellos. Siempre, entre más espacio le podamos tener, siempre, siempre será mucho mejor. Digamos que el que siempre se recomienda es como máximo de un, un metro de ancho, pues como, más como para poderlo nosotros tener vigilados y controlados dentro de un espacio cerrado y poder tener como, como todos los elementos bajo control. Pero yo pensaría que si tenemos el tiempo y la capacidad de tener, por ejemplo, un, un acuario o un tuber de dos metros o más, yo pensaría que para ellos sería mucho mejor. Pregunta Bendy por qué mi hamster duerme en su rueda. Simplemente porque se siente cómodo. A veces cuando de pronto tienen calor tienden como a dormir en otros en otros espacios diferentes a su casita o cuando de pronto hemos cambiado el sustrato. Entonces, eh, muy importante tener en cuenta es que los hámsters no entienden de decoración. Entonces, por más que nosotros le pongamos que la casita, el bañito, el comedero, ellos no, eh, para ellos no, no tienen como la, como, como la noción del espacio, así como nosotros, que tenemos. Una habitación, la cocina, el baño, no. Para ellos es lo mismo todos los espacios y simplemente ellos lo acomodan de acuerdo a su instinto y a sus necesidades. Si por ejemplo yo le puse aquí, la, esta es la casita de ella y ella quiso correrla y meterse detrás, fue porque seguramente le pareció mejor, le pareció más cómodo, más adecuado o simplemente no, no encontró la forma de de dormir adentro y se siente incómoda entonces quiso dormir afuera es muy normal algunos duermen en su comedero otros usan el baño como, como dormitorio también entonces digamos que eso es muy normal en ellos y no, pues, no podemos pretender que mantengan siempre todo totalmente organizado yo por ejemplo a ella eh, apenas ayer le hice como la, la limpieza del hábitat pero pero por lo general, después de unos días ella empieza como a revolcar todo. Incluso el, el, papel, el papel empieza como a bajar y me toca estarle como poniendo más para que no, no, no le quede como tan vacío el acuario. Entonces, digamos que, que no, no nos debemos preocupar mucho como por, por la decoración o porque ellos duerman siempre en el mismo lugar porque pues ellos finalmente son los que eh, van a elegir en dónde dormir pero digamos que ya con el tiempo se van acostumbrando por ejemplo yo a ella ayer le cambié el eh, todo el sustrato y luego volvió y armó su nido en la casita porque ya la reconoce como que ese es el lugar en donde duerme y es como el lugar más cómodo y más protegido para ella dormir pero al principio sí pasaba mucho que siempre que le cambiaba el sustrato empezaba a buscar otros lugares donde dormir. Y después de varios días era que ya descubría que en esa casita podía dormir mejor. Pero eh, digamos que ya a medida que, que, que ha pasado el tiempo ya, ya lo tiene como mucho más claro y ya ha entendido que ese es como el lugar más cómodo para ella. Preguntan que si podríamos hacer un video de cómo lavo la casa. Bueno, de luna no tengo un video así, pero de mis anteriores hamsters sí. Entonces, mientras, mientras hago un videito de esto de luna, podrían ir a buscar eh, otros videos que tengo que creo que se llama cómo, cómo limpiar la casa de mi hamster, algo así. También alguien nos dice que tiene un hámster hace más de 10 meses y aunque intente tocarlo no se deja. Pregunta que si es normal. También va mucho en la especie del hámster. Digamos que los cierro si oroski, por lo general el, el, la domesticación en ellos es mucho más difícil. Pero si es sirio o es ruso, es, es mucho más probable que, que ya a los 10 meses ya se estuviera dejando agarrar. Aunque... No siempre es así porque cada hámster tiene como su propio temperamento y hay unos que nunca se llegan a dejar agarrar. Entonces por eso siempre recomiendo mucha paciencia. Aunque yo pensaría que con la suficiente dedicación cualquier hámster llega a, a dejarse agarrar y sin ningún problema. También tengo varios videos donde hablo, donde hablo del tema, la domesticación del hámster y cómo hacer que no nos muerdan. O también las explicaciones del por qué nos muerden. Muchas veces es porque intentamos agarrarlos con inseguridad y ellos como que perciben eso. Voy a ver si puedo hacerlo aquí con Luna. Si sí, yo la agarro así, si ¿Sí es, empecé a dudar y ella, ella, me, ella va a pensar que algo malo está pasando y me va a intentar morder porque ya, ya empecé con la inseguridad. O sea que ya ella como que siente mi olor y ya se da cuenta que soy yo. Pero si uno empieza a hacer esto, bueno, esto no lo vayan a intentar, pero si uno empieza como a hacer esto, se va a asustar. Es lo más seguro que se asusta. Mira, ella aquí ya se borra porque ya me, ya me reconoció el olor. Pero si empezamos a dudar mucho, muy probablemente nos vamos a ganar un mordisco. Pregunta María, ¿cuál es la medida exacta de una jaula para un hamster sirio? Yo por lo general no recomiendo jaulas de barrotes porque suelen ser como muy estresantes para ellos y la mayoría se la pasan mordiéndolas todo el tiempo. Entonces eso puede ser un problema para los dientes de ellos y además también cuando empiezan a trepar por los barrotes eh, pueden caer de, de, de un lugar alto y se pueden llegar a lesionar. Pero eh, las medidas como mínimas serían 80 centímetros horizontales o sea de acá hasta acá no vale si es de varios pisos porque el hamster no tenía no tendría como el suficiente espacio para correr dice porque mi hamster se hace para atrás cuando lo agarro si de pronto se pone como boca arriba es señal de que está muy asustado y es como una posición de defensa. Digamos que Luna, eh, pues en este momento ya es muy difícil, es muy difícil que ella lo haga porque ya ya está, acostum ya está más acostumbrada. Pero si yo empezar a molestarla y a tocarla o a insistirle con algo, muy seguramente lo va a hacer. Pero digamos que ahorita yo no quiero causarle ese estrés. Pero mira, esa sería una actitud normal ella huele pero yo no debo estar seguirle insistiendo porque ella ya se está quitando si yo le sigo y le sigo insistiendo ahí es donde ella se puede enojar entonces siempre debemos ir como muy a su ritmo nunca debemos tratarlos de coger a la fuerza o muchas veces así ellos estén muy acostumbrados a nosotros puede que los agarremos y ellos empiecen como a intentar soltarse si vemos que se quieren soltar, se quieren tirar o no están a gusto, lo que debemos hacer es soltarlos inmediatamente. Pregunta Julio que si podemos hacer laberintos con cartón. Sí, laberintos, sí. De hecho, yo tengo uno también. Eh, hay un video que se llama Cómo hacer un laberinto para hámster. Ahí lo pueden ver. Pero es un lugar como especialmente para juegos. No es para que ellos vivan ahí o para que duren mucho tiempo. Porque si se orina sobre el cartón, el cartón no va a absorber muy bien la orina, entonces esto va a empezar a generar bacterias. Preguntan que si pri mi primera mascota fue hámster. Sí, digamos que siempre solo he tenido. Pues la, may la mayoría de mis mascotas han sido hámster. He tenido también eh, perros, pero en este momento solo tengo hámster. Y mi primera, cuando estaba. Eh, bien pequeño, mi primera mascota sí fue un Hans. Pregúntame, si tiene como una bolita en la oreja y no es comida, ¿qué es? Pues es muy difícil sin verlo, puedes saber exactamente qué es. Yo pensaría que eh, tú mismo podrías como dejarte guiar por tu instinto. Y, y saber si es algo que no se ve bien, o es un lunar, o es algo como, como ajeno al hámster que se lo puede retirar con la mano. Pero si vemos que es algo que, como que no está normal, como que eh, ves, ves, has visto otro hámster y no les has visto un aparecido, eh, es muy importante llevarlo al veterinario antes de que de pronto eh, le avance y no vaya a ser que sea algo más complicado de lo que parece. Listo, aquí ya, ya Luna, como no la he sacado, ya se empezó como a desesperar. Y también por lo que, por lo que está sintiendo con mi presencia y mi voz hace mucho rato, y, y la luz. Entonces digamos que ya es como hora de, de sacarla un ratico. Entonces, eh, sí, también como dejarla tranquila y dejar que, que pueda hacer todas sus cosas y no tenga como mi presencia ahí todo el tiempo. Porque aunque ellos sean animales domésticos, no son, no son como un perro o un gato que todo el tiempo van a estar buscando nuestra compañía, no. Ellos son muy solitarios, entonces les gusta más bien como llevar una vida ermitaña, apartados, de mucho silencio, mucha tranquilidad, buscando su alimento, buscando sus lugares donde dormir, donde guardar sus cosas. Esa es como la, como la vida de ellos, estar explorando, pero no... Eh, no es como del total agrado de ellos que un humano esté todo el tiempo acariciándolos. Y aunque ellos llegan a acostumbrarse muy bien a nosotros, no es como lo que más les gusta hacer. Digamos que lo, lo, lo aceptan y lo, lo asimilan muy bien y, lo, y, 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 y puede que hasta cierto punto les agrade, pero no es que lo quieran, lo vayan a querer hacer todo el tiempo. Pregunta a Diana que si bueno usar viruta para el hámster. Eh, no sé, ¿sí, viruta de madera no, no, no es recomendable para nada usarlo. Siempre el mejor sustrato es hacer el sustrato de papel. Cuando le cambias totalmente el sustrato, eh, todo, todo se lo cambio más o menos cada 20 días. Aunque siempre trato de dejar un poquito del que yo vea más limpio. Cojo como un puñadito que yo sé que tenga el olor de ella y ese se lo guarde, se lo pongo en algún lugar del hábitat como para que ella no desconozca por completo el olor y no se va ya a estresar tanto con el cambio. Eh, si ven que sus hámster empiezan a guardar este papel en la boca, tengan en cuenta que no se lo está comiendo, solamente lo está guardando. Me preguntan mucho, me dicen mucho que le cambiaron el, el la viruta de madera. Por sustrato de papel y que el hámster empezó a comérselo. Pero no es así, es importante que tengan muy en cuenta esto porque, eh, por lo general, lo que ellos hacen es guardarlo en sus abazones, que son como, como los sacos bucales que tienen a los lados y ahí almacenan la comida, el sustrato y, y muchas veces hasta, hasta materiales o artículos mucho más grandes. Entonces, no nos debemos preocupar por eso. Sí, nos debemos preocupar si lo que está guardando es sustrato de madera, porque el sustrato de madera sí les puede lastimar los abazones o la cascarilla de arroz o, o otro tipo de sustratos que no son aptos para ellos. Pero cuando empiezan a guardar el sustrato de papel, por el contrario, significa que les ha gustado y que por eso lo quieren guardar y llevarlo a otro lado en donde ellos eh, se sientan más seguros. También para el lugar del nido podemos usar tela polar. Se usa eh, picadita, en algunos videos yo se la he mostrado también, como en trocitos pequeños, para que no se vayan de pronto a ahogar con ella al momento de quererla guardar en sus abazones. Es recomendable usar pedazos muy grandes, eh, por lo que les acabo de decir. Luego se la van a querer llevar a los abazones y pueden llegarse como a atorar con ella. Entonces, mejor pedazos pequeños. De tela polar, que es como la única tela que es apta para ellas. Eh, ¿Dónde compré el sustrato blanco? Bueno, este, una parte es eh, toalla de, de cocina, papel de cocina, el que viene en eh, esos rollos que se ven allí. Yo lo que hago es picarlo y, y, como que lo aprieto le hago así con la mano para que quede como de una textura mejor. También tengo un video que se llama Cómo hacer sustrato de papel. Ahí explico como todo el paso a paso de cómo yo hago ese sustrato. Pero pueden conseguir ya hecho. Por ejemplo, si son de Colombia, en Jamoncito Store, ellos lo tienen ya, ya hecho también para que, por pues, si quieren ahorrarse el, el proceso de, de picarlo. Bueno, entonces espero que este en vivo les haya gustado. Ah, me pregunta Daniel que este sustrato celeste que es, es también papel, no es tan absorbente, es más decorativo. Ese es un papel que yo consigo también en Jamoncitos Store y vienen en varios colores. Entonces ya para el otro eh, mes, por ejemplo, voy a ponerle uno verde y normalmente le pongo así poquito porque no es recomendable usar como... Como de sustrato base, porque no es tan absorbente, es más como decorativo. Entonces, bueno, ya por hoy ya los voy a dejar. Eh, próximamente les estaré subiendo un nuevo video. Recuerden que entonces nos vemos en Facebook y en Instagram y en TikTok también, como Rededores Felices. Nos vemos entonces en la próxima.